Bueno. Uno, dos, tres. Amigos, ¿cómo les va? Tengan todos muy buenas tardes en esta cálida tarde de hoy, miércoles 5 del mes de enero del año 2022. Estamos haciendo, pues no una prueba, sino una transmisión ya de iniciación, de estreno, en este portal solitario denominado Carlos Valencia. Vaya que soy el mismo que Wilmer Loya, para que no van a decir que 15-15 será ese. Ese mero soy yo. Es curioso que pues acostumbrado siempre a que cuando estaba transmitiendo en otro canal, en otro canal de Wilmer Loya de Prendícula, Michoacán, pues acostumbrado siempre a que inmediatamente salían aquí, quién sea el valiente que me está viendo, pregúntame yo. A ver, repórtese por favor, a ver quién está por aquí viéndome. Un mensajito por ahí. Quizá esta bella toma de nuestra gloriosa Torre Mayor, en todo su esplendor, a esta hora de la tarde, iluminada por este magnífico sol que está por ocultarse acá en el poniente. Este es el sol, el reloj monumental, este clásico reloj que tiene por ahí dos, ¿cómo se llamarán? Dos situaciones. El número 2 y el número 11 es el mismo. No sé si lo habrán notado por ahí. Era cuando hicieron una de las restauraciones de este reloj. Este reloj monumental. Así lo dejan, recuerdo que me comentó Antonio Estrada de esa situación. Notaron pues que estaba mal, vaya, el número arábigo. No, el número romano, perdón, son romanos. Otro chueco. Yo, como estoy aquí solo, no alcanzo a aquí mi señal, estamos llegando bien, estamos llegando con su retraso, una latencia de unos 5 o 10 segundos. Creo que va a pasar un Volkswagen de unos acelerados y viene por aquí. A ver, vamos a dirigir nuestros pasos, amigos. Unos fantasmas acá abajo a la zona del hospital. Están ahorita, al parecer, ya en la venta de todos los juguetes de hoy, Día de Reyes. Está la venta acá en las instalaciones del hospital, a dos cuadras de aquí de la plaza. Vamos a caminar hacia allá,
Vamos nada más a ver esta la situación. Dale. Bueno. Finalmente pues estamos transmitiendo para la... básicamente para la historia de aquí del pueblo en esta tarde del 5 de junio, el 5 de enero, perdón, del 5 de enero. Y por aquí está esta tarde de principios de año, nuestra plaza principal. Aquí se acumula la gente a la compra de pan. Cuánta gente está aquí acumulada en el pan de Manuel Martínez Melgoza. Sí, hoy es miércoles y hoy no salió el puesto de pan de la señora María Luisa. Simplemente llegó aquí el de Manuel y pues toda la gente se acumuló aquí. Saludos a usted, amigazo Fello Martínez, está por ahí viéndonos, o si ve este video, ¿no?, algún día de estos, así como también a todos nuestros amigos que nos ven a través de esta transmisión y que nos van a ver posteriormente, porque ahorita no hay nadie. Aquí estamos en la plaza, ahorita le damos para qué lado, nada más quiero organizarme bien para ver unas tomas pues diferentes a lo que son las habituales, que siempre son allá a mediodía, a como a las 12, ya ven. Y pues ahora estamos transmitiendo a esta hora de la tarde. Estoy calando aquí mi equipo. Es básicamente lo mismo que se transmitiera en el otro canal. Nada más que ya no va a poder hacerlo porque ya el canal de Parendico en Michoacán, Wilmer Celoya Valencia, Wilmer Celoya, Parendico en Michoacán, Wilmer Celoya V, Facebook, me lo bloqueó temporalmente. Que faltaba quién sabe qué, que no sé qué, total que lo bloqueó y ya no puedo ni siquiera entrar. No puedo entrar ya ahí a ese canal. Pero finalmente lo que nos interesa es asentar en este, pues los videos que se les estén presentando, y vamos a ver qué tal la funciona. Espero que este canal de Amigos por Cooperación pues funcione bien. Y para poder transmitir los eventos, siempre me encantó pues la transmisión de esta para toda nuestra gente, pero pues desgraciadamente, ¡órale! Desgraciadamente ya vimos que la gente no está para ayudarnos. ¡Cómprele, tocayo! ¡Tocayo! Está el Carlos Orozco. Tratarlo el... ¡Lo callo! Aquí están sus órdenes. Aquí están los muebles en el portal Arriaga. Los muebles. Los juguetes. El portal Arriaga.
Ya va a entrar mi tocayo a vernos. Vamos a captarle hasta que nos dé así. Por aquí los reyes. Antes, pues, cuando menos los voy a cargar mejor, ¿no? Para que no se vaya a estrenar antes de tiempo la bici. ¿Qué pasó, tocayo? Las manos, pues, nos está viendo alguien. Es mi tocayo, ya es ganancia. Espero. ¿Qué toca decir usted o quién se nos está viendo? Se siente esto sumamente raro. Aquí se portó la riega, ¿eh? Hay muchas partes, muchos museos particulares. Hay puestos de juguetes de diferentes colores, sabores, marcas. Para el género femenino o masculino. Aquí están unos carritos deportivos. Bueno, vamos a continuar. Así vamos ya para abajo. Nos quería tomar esta belleza de imagen aquí de nuestra Torre Mayor. Ahorita engalanada con la luz vespertina del Rey Sol, que ya está cayendo en su ocaso acá por el poniente de Panendícuaro. Es curioso que primero se mete en Panendícuaro, deja de haber luz solar, pero todavía en la estación de Curimeo todavía falta mucho para que el sol se oculte, porque esa hacienda no alcanza a cubrirse con el cerro este que está aquí, el Cerro del Fresno, que es el que no sé cómo se llama el cerro que está al poniente del Fresno. Entonces, Panendícuaro se queda sin luz de sol, pero allá para el lado de Curimeo y esa hacienda todavía tienen un solazo tremendo. Aquí está nuestra Torre Mayor con estas históricas campanas. Creo que en su momento mandó fundir el cura Gaspar Tena. Tengo que dejar de respirar. San Pedro Apóstol. Siempre esa campana, San Pedro Apóstol. Ay. ¿Qué tal? Vale. Vamos a ver, tocayo, ¿eh? Nos dicen de irnos acá para abajo un ratito. Acá por ese lado también hay bastantes puestos, pero son de ropa. Al parecer era el único lugar oficial que se iba a dejar para la instalación de los juguetes es allá abajo. Vamos para allá, para aquel lado, ¿eh? Aquí en la plaza cívica, o sea, hay muchos puestos, pero son algunos juguetes y básicamente ropa. Los
bastante raro el movimiento en, en las tardes. Y precisamente la zona ahorita donde están instalados la mayoría de los juguetes seguramente es acá abajo, allá al final de la calle Juárez. Esquina con Granado, con la calle del Granado que es hacia allá. Ahorita nos vamos a dirigirnos hacia aquí al lado, ya para que cuando tengan la oportunidad de ver el video nuestros amigos, nuestros 17 amigos que contamos en este portal, ya que lo vean, que lo vean. Te quedó enderezada esta base que se tuerce toda hacia acá. Voy a tener que darle una. Tenía muchos proyectos para para materializarlos, para aterrizarlos. Por ejemplo, uno de transmisión con multicámaras. Pero desgraciadamente pues no se tiene el apoyo que uno espera de los beneficiados de este tipo de proyectos. Entonces vamos a general. Vamos mejor a continuar. ¿A dónde llegamos, Estoy checando mi transmisión. ¿Qué se toca yo? Aquí están las vírulas, las baicas. Bueno, vamos a darle para abajo, Vamos a ver quién. ¿Qué puedo ver ahorita? Antes de que me canse. Adiós, Felipe. Felipe Cortés Amezcua. Sí, usted baja la cámara. Bueno, vamos a continuar. Vamos a cambiar la modulación de ahora de transmisiones, porque anteriormente pues estaba yo aquí viendo cuánta gente nos estaba acompañando en vivo, ¿verdad? Estaban recibiendo la transmisión y que podíamos leer los nombres y sus comentarios, sus saludos y todo lo que pues se recibía a través de esas transmisiones en esta forma. Pero ahora, como no tengo nada de recepción de ningún amigo, me siento bastante extraño de considerarlo. Pero bueno, es lógico que esta hora mucha de nuestra gente está en California y a esta hora aquí son las 6, ya son las 4, ¿verdad? Y que aparte es media semana, mucha gente está trabajando. No se comprende. Me gusta más bien transmitir durante el día para que la calidad que nos capta este equipo HD pues sea la más óptima. Vamos a ver. Y les comentaba que estaba. Tenía
O tengo proyectos, pues, más amplios para tener mayor capacidad de recepción, de calidad. Proyectos multicámaras con tres o cuatro cámaras, y estar haciendo cambios. Por ejemplo, uno de ellos era hacer tomar las transmisiones de otras personas y estarlas presentando en este portal, ¿verdad? Donde estuvieran las personas, estar haciendo pues el uso de la tecnología en beneficio, pues, de toda nuestra gente, ¿sí? Pero desgraciadamente no pudimos continuar con el otro, porque pues esto es mucho trabajo, es mucho gasto, ¿verdad? Y pues valga la redundancia y estar dando con lo mismo, pero pues no hubo mucho apoyo de parte de nuestra gente. Más bien, pues están acostumbrados a recibir casi todo gratis, ¿verdad? Y aunque puedan, mucha gente no cooperaron. Entonces, pues mejor vamos a optar por hacerlo de esta manera, ¿eh? De aquí para adelante todas las transmisiones van a ser así, en el grupo privado nada más. Y les comenté que el otro grupo, el otro Facebook, ya no sé qué pasó. Me lo bloqueó Facebook. ¡El amarito! Me lo bloqueó Facebook y ya no sé cómo desbloquearlo. La autenticación, no sé qué, que tres pasos y bueno. Esta es nuestra calle. ¡Órale, hijo! Nuestra calle. ¡Ahora brincado! ¿Estás armado? En la calle Lázaro Cárdenas, y al fondo está la calle 5 de Mayo. Vamos a tomarlo desde aquí, ¿eh? Vamos a ver. Tiene un carro que le estorbe. Hasta ahora. Me perdió la imagen. ¡Hola, cabrino! Está bajando bastante gente acá para el lado del... Sí, antes de que... Vamos a darle por este lado. Vienen muchos carros, seguramente... En el transcurso de esta tarde y de esta noche va a haber mucho movimiento, ¿verdad? Cabe señalar que lo que son todos los juguetes están carísimos, ¿eh? Bastante, bastante caros. Ya no se compran juguetes baratos. Ya todos son de cientos de pesos para arriba o de miles. Afortunadamente, pues ya no tengo yo niños pequeños que andar con los esos de los reyes, ¿verdad? Pero están bastante, bastante caros. Todo el costo de la vida está pues disparatado, la verdad. Esto no puedo ver con este aparato. Necesito estar viendo dónde piso. Adiós. Son las 6 de la tarde. Aquí pasamos por lo que son las instalaciones del campo deportivo El Pirul. Vamos a ver el estanque que se encuentra.
Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo? Sí, pues aquí está el espacio que seguramente va a ser utilizado ahora para Semana Santa, para el tradicional encuentro deportivo de fútbol, el campeonato relámpago, esas instalaciones. El campo se encuentra pues bastante dañado, muy seco. Al parecer tienen problemas de agua. Había una zanja que regaba toda esta zona. Una zanja que precisamente cruzaba en la parte de arriba de esos terrenos y que pues regaba muchas de las huertas y muchos de los terrenos aquí de esta zona. Pero al parecer el propietario ya no permitió que siguiera pasando por su casa la tarjea. Maestro. Y bloqueó el paso del agua. ¿Qué tal? Y entonces, pues ya no pasa agua para regar el campo el campo de el Pirul. No sé cómo vaya a estar ahora si se si hacen el evento ahora para Semana Santa. Vamos a verlo. ¡Órale! ¡Órale! Pues sí, parece que sigue creciendo, sigue habiendo mucho desarrollo en sus construcciones. Aquí están construyendo esta propiedad. Sí. Y bueno, vamos a continuar hacia abajo con mucho cuidado porque no veo. Estamos en la parte de donde está la bifurcación, que es el entronque de la calle ¿qué era? De la calle del Condado. Sí, ya poco a poco se está también llenando de pues con la venta de lotes acá para abajo en la calle del Condado. Se están llenando de propiedades, de casas, casa habitación. Este es lo que en su momento fue el camino del condado. Si recuerdo, pues está pues lleno de árboles. Esta es la mera orilla de lo que es el oriente de Panendícuaro, ¿verdad? Esos árboles en lugar de conservarlos ya los tiraron, ya los... Bueno, todo tiene que cambiar, nada puede permanecer igual. En esa parte, ya ese terreno ya lo edificaron. Ya están por allí haciendo construcciones de casas. En lo que en su momento fue una zona denominada Las Tablas. Así se llamaba esa zona, Las Tablas. Era una zona cañera con bastante cultivo de caña y de tabaco allá a principios del siglo pasado. Por ahí se comentan que es lo que se cultivaba mucho aquí. Todavía recuerdo que hace algunos años en muchas partes de Panendícuaro había mucho tabaco, y ahora incluso estaba un camino por aquí que era el camino que corría en una zanja, en un canal que es el que viene precisamente, que está sobre esta casa. Ese canal corre hacia allá y pues era una entrada natural para las parcelas que se están quedando, pero pues no sé por qué desapareció el camino este. Ya lo bloquearon y bueno, pues aquí todo puede pasar en este México. Y aquí estamos ya en las instalaciones del auditorio municipal, donde hay bastante gente. ¡Hola, maestro!
tarde bastante gente, se espera que va a haber mucho más ya más tarde. Son las 6:12. Y pues no tengo un alma en vivo. Se siente bastante extraño, bastante extraño. Ahora sí están hablando como predicando en el desierto, sin nadie a quien saludar, sin nadie a quien algún comentario, algo que se puede manifestar aquí para darle un poquito más de dinámica. Aquí hay puestos de ropa. Nos puede observar aquí. Sí. Este video ya posteriormente, con el paso del tiempo, a más tardar en 45 días, habré de subir, descargarlos y subirlos a canal de YouTube, ¿verdad? Porque también quiero que también queden para la historia, aunque ahorita únicamente ustedes, amigos, los que son los que están dentro de este grupo por cooperación, solo lo podrán ver ustedes en los próximos 45 días. Ya luego lo bajaré y lo subiré a YouTube para que toda nuestra gente lo puedan ver. Ya diferido, con 1.5 meses de haberlo diferido. Afortunadamente ya levantaron aquí el firme. Este firme, recuerdo que estaba muy feo. Habían hecho con asfalto, un asfalto bastante feo, bastante mal hecho el trabajo. En su momento el presidente municipal, el señor Calderón, lo hizo muy feo. Afortunadamente ya lo levantaron, ya echaron un firme, una base. Y seguramente sobre este van a hacer algún trabajo ya más bien terminado, más bien acabado. ¿Verdad? Qué bueno por la actual administración municipal, que pues están mejorando bastante lo que es toda la infraestructura de aquí de la cabecera municipal y en general del municipio, ¿verdad? Aquí hay muchos tipos de ventas, son artículos de belleza, ¿verdad? Aquí se vale tener de todo, no únicamente juguetes, todo es comercio. Si estuviera transmitiendo en el extinto canal de Parendícula Michoacán, Wilmer, tuviera bastante gente ya viéndonos, definitivamente, pero pues ya cambiamos. Ahorita están también algunos puestos están instalando. Aquí están los señores de la música. Por aquí hay más audífonos, hay paquetes de como de aguinaldos, ¿no? Parecen estos. Así. Sigue. Por ahí galletas. Ahorita está la iluminación muy buena, para transmitir, porque está por meterse el sol y hay bastante iluminación todavía que se refleja de acá del firmamento y se ve muy bien. Creo que va a quedar muy bien este video. Aquí está la instalación de la gente. Aquí hay muchos tipos de juguetes. Mucha gente me ve y saca sus celulares, pensando que estamos en otro canal, pero ya no. Se van a extrañar. Ah, caray, entonces se encuentra transmitiendo. Están esos caballitos muy chistosos, son de esponja o de un material así absorbente para los niños, para que ahí los reñenguen. Poco a poco, la verdad que está muy acertada la decisión de haber mandado para acá vaya la ubicación de la venta de Reyes. Está bastante amplio, este lugar está muy amplio, está céntrico, a 2 cuadras de la plaza principal, y cuenta con servicios de baños aquí en las instalaciones propias del mismo lugar. Sí, aquí los Reyes quieren regalar zapatos.
Sí, hacen zapatos también. De diferentes marcas, sabores y colores y gustos y tamaños. Los juguetitos. Vamos a saludar a nuestra gente que nos van a ver de aquí a algunos años, después de 2023. Cuando subamos estos videos al canal de YouTube y que nos vean en cualquier parte del mundo, amigos, estamos ya en inicios de 2023, estamos aquí en esta zona en la venta de los juguetes del Día de Reyes. Hoy es 5 de enero y por aquí estamos. A ver si vamos a continuar por este lado. Aquí están las instalaciones de lo que... Todo este edificio que está aquí, este edificio que está aquí en la parte de atrás, es la Casa de la Cultura, aquí en el municipio. Aquí tienen instalaciones de para zumba, para teatro, para cocina, no sé cuántos más. Ese tipo de instalaciones tienen aquí en este edificio. Adiós. Están instalando más y más y más los puestos. Si ahorita hay gente, imagínense la cantidad de gente que va a haber más tarde, ¿eh? Va a haber una buena derrama. Estuve viendo en los bancos donde se cobran pues las remesas que se envían del extranjero, por ejemplo en el Banco Azteca. Toda la semana estuve en una fila tremenda, ¿eh? Va a haber mucha derrama económica. Vamos a saludar a nuestros amigos, los hermanos López Núñez, Arrigo, cuando ves a Vero, a Kiko, que estamos en su barrio, más para que vean cuánto ha cambiado el barrio este. Recuerdo que yo comencé a visitar esta zona cuando ya tuve pues un poquito de uso de razón y que podían andar solo en las calles. Pues esta era nuestra zona para venir a jugar. Esto era precisamente aquí donde están arriba estos carros. Era un basurero. Aquí era el basurero de Banindico, era de hace muchos años. Toda esta parte. Todavía mucha de la basura pues de aquel entonces, poco plástico, pero era mucha basura de la que había, y seguramente si excaváramos por aquí pues aparecerían basura de ese entonces. Sí, ahorita estamos precisamente sobre lo que en su momento fue una parcela muy grande, que con frecuencia se inundaba esta parte de aquí porque baja el río de Janamo. Aquí está aquí cerquita a 30 metros donde yo estoy, y cuando había unas tremendas tormentas pues el agua no cabía y el agua se salía y arrasaba con lo que era en su momento aquí la plantación de lo que hubiera de maíz, sobre todo maíz de comer, ¿verdad? Aunque fue pues en su momento una parcela de riego, porque precisamente con la zanja esta del río del Janamo se regaba todo esto aquí. Y pues esperemos que con el tiempo no vaya a ser lo mismo, porque ese arroyo, en lugar de abrirle más luz para que tenga más capacidad para llevar el agua, las propiedades donde se sentaron se fueron los fueron cerrando. Fueron cerrando lo que fue el espacio del agua. Entonces, en una de malas, se cae un tremendo tormentón en algún tiempo futuro, pues no sabemos cómo vaya a inundarse. Aquí ya se inundó, incluso hay una transmisión que hice, por ahí está en YouTube. Todo esto estaba inundado. Aquí donde vienen los carros estos, como un metro de altura más o menos de agua, todo eso se inundó. Ahora cuestión de algunos 4 o 5 años que pasó eso. Aquí está bajando la gente aquí por la calle Granado. ¿Ya?
buscando pues un lugar para estacionarse, para, ya ven que la gente, todos queremos ir en carro y bajarnos precisamente donde queremos ir, abriendo la puerta del carro y abriendo la puerta del comercio, ¿verdad? No queremos desplazarnos nada a pie. Entonces la gente siempre busca lo más cerquita que puedan para... ¿verdad? Para llegar. Aquí está nuestra gente. Está comenzando a oscurecerse y ya se empieza a reflejar por acá en la cámara la falta precisamente de iluminación. Vamos a dar un poquito más de velocidad para alcanzar a ver qué está por aquí. Hola. Hola. Pasamos por aquí. Les digo, es un comercio de lo que se pueda vender, sí, de ropa económica, de ropa buena, de electrónica o de juguetes, de todo lo que es de belleza. Vaya, cualquier cosa se puede vender ahorita aquí, ¿eh? La gente no viene precisamente a comprar solo juguetes, sino lo que puedan. Bueno, quizá este niñito viene emocionado con los carritos. Y sobre todo pues vienen comerciantes de diferentes lugares a vender, no únicamente comerciantes locales, sino comerciantes de otros lugares. Hacen una inversión pues con el fin de obtener una ganancia, y pues depende de muchos factores la venta y la recuperación de la inversión. A veces yo recuerdo, yo cuando salí de mi trabajo anterior, subimos en... ¿Llegaste? Fuimos a Zamora en el año 2001. En el 2002 fuimos a... ¿Chalajera? En el 2002 fuimos a Zamora a traer juguete para vender. Y nos establecimos allá afuera de mi casa, aquí en la calle Zacarriaga. Y la verdad es que no vendimos mucho, ¿eh? Y se nos quedaron muchos juguetes porque pues la falta de experiencia. Y pues desafortunadamente pues a veces cree uno que por ser conocido de algunas personas se van a comprar. Y pues no, la verdad que no nos ayudaron comprándonos. Más bien pasaban los amigos con otras compras de otros lugares y ayudarnos allá nosotros, pero bueno, ya se nos quedaron un montón de juguetes y la última los utilizamos para que los niños llevaran a los cumpleaños, que los invitaban a los cumpleaños infantiles. Les estuvieron regalando muchos juguetes y la última me quedó por ahí una maquinita de tren eléctrica muy bonita. Y hay como recuerdo de esa época que nos hicimos comerciantes por un día, comerciantes de juguetes para un día de Reyes, cuando todavía había muy, muy, muy poca gente. Pues sí, eso ya hace 21 años, ¿verdad? Y entonces de eso se trata. Aquí está la gran cantidad de juguetes, de los precios. Sí, 560 pesos este juguetito. $350. Sí, esto lo vamos a dejar para la historia, $295, ¿verdad? Y así los precios de lo que son los juguetes son, pues creo que inalcanzables, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un padre de familia, el salario mínimo de ahorita es de como menos de 200 pesos diarios. Entonces, trabajar dos o tres días para comprar un juguete nada más está complicado, ¿verdad? No, cuando entré aquí a ese espacio comenté que el piso lo habían cambiado, ¿no? Es el mismo, El mismo mal hecho piso que ha estado aquí desde que
el presidente en turno, en lugar de pavimentarlo bien con lo que es concreto hidráulico, pues le echaron para rápido ese tipo de trabajo mal hecho, horrible, horrible que está. Pero bueno, vamos a continuar. Ya está por aquí el secretario municipal con sus luces exteriores encendidas. Se ve muy bien, la verdad, ese tipo de... Está muy bien este edificio, ya hemos transmitido también de adentro, ¿verdad? Sí. Y también hay juguetes pues económicos, ¿verdad? De madera para los niños. Juguetes económicos. No, pero los niños, si vienen, van a querer de los más caros, ¿no? Es lógico. Hay más juguetes. Que sean las niñas, las monitas. Muy curiosos marcianos, ya me recuerdan a alguien. Bueno, por acá están, les digo que todo lo que se pueda vender hoy se instalan. Aquí están los señores de la electrónica, de las bocinas. Es de todo, aquí están incluso hasta venta de palomitas. Ahí están. Lo que se pueda vender. Se vienen ya unos tremendos tianguis, Ya ven también Día de Muertos. Día de Muertos también, se vende de todo lo que haya y toda la gente vende. Aquí están unos tenis. Ya comienza a soplar un frillecito sabrosón acá del poniente. Esto es monerío, para las nenas con sus carriolitas. Un muñequerío. La mayoría de este tipo de juguetes vienen de China, Yo no sé si no haya en México Industria Nacional de Juguete, porque la mayoría de todos los juguetes vienen importados de China, todo esto, todo lo que es electrónica, y también la venta de peltre y de aluminio, lo que se pueda vender, hay que insistir en el comercio establecido y formal e informal. Ahorita llega el veedor es el cobrador, un empleado del ayuntamiento que se encarga de cobrar un pequeño impuesto a todos los puestos que se establecen en la vía pública, que se llama el veedor. Y ahorita viene a cobrarles de 10 pesillos o 20, no sé cuándo cobrarán. 20 pesillos. No sé qué hay acá en el evento allá en el. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. ¿Qué evento hay? Una película para los niños. Ah. Sí, es de los Reyes contra Santa Claus, algo así. Está cura. Sí. ¿Y está lleno? Pues más o menos. Más o menos. Entró poquita gente. Ajá. A ver si esperamos que llegue más gente ahorita. Sí, pero yo escuchaba que estaba anunciando algo, pero la verdad no capté qué era. Ajá.
No, sí. Sí, qué bueno, Fer. Bueno, gracias, vamos sí, a seguirle. Eso es gratuito, pues, para los niños. Sí, dale, gracias. Bueno, pues aquí están exhibiendo una película de Santa Claus contra quién sabe quién, ¿verdad? Una película infantil. Aquí en el Auditorio Municipal, un edificio pues que quedó muy bien, la verdad. Ya en la práctica lo terminaron y quedó bastante, bastante muy cómodo, muy, muy amplio, muy bien diseñado, con buena acústica, con buena visibilidad. Bueno, pues desarrollado lógicamente pues por gente experta en ese tipo de edificios, ¿verdad? Ya esta administración actual, la de el licenciado Manuel López Meléndez, ya lo terminaron. Recuerdo que en 2014 ellos fueron los que iniciaron este proyecto, precisamente toda esta zona que tiene unas medidas considerables. Y aquí están instalados varios de los edificios públicos. Como decía, esta es la Casa de Cultura, esa que está ahí. Aquí está la Casa del Agricultor, a un lado. Este es el Auditorio Municipal. Está aquí, aquí con este amplio estacionamiento. Al fondo está el hospital, un hospital público. Está la Protección Civil de Panendícuaro, ¿verdad? Que es allá, precisamente. Allí está la Coordinación Municipal de Protección Civil de Panendícuaro, las ambulancias, pues, para en caso de alguna emergencia. Sí, y está también las oficinas del DIF, el DIF municipal. En dos espacios, está bastante grande y luego tiene espacio para otros proyectos a futuro que se puedan pues realizar. Aquí está la venta de diferentes marcas, modelos, artículos, carritos, juguetes infantiles, muñecas, monstruos. Hay artículos de cocina, hay ropa, hay electrónica, ¿verdad? Sí, son los casos 8.35, perdón, 18.35, 18.35, que son las 6.35, ya van a ser las 7 incluso. Por acá se ha instalado también lo que es los tacos, ¿verdad? Para la gente que tenga hambre, que no tenga oportunidad de salir. Aquí están los tacos también. Y allá por la parte de atrás dejaron el espacio para la entrada y la salida de las ambulancias en caso de urgencia. Ojalá prendan todas las lámparas. Lámparas, porque creo que ya prendieron algunas lámparas de alumbrado público, pero aquí hay tres apagadas. Estas de aquí, solo esta sí está encendida. Ojalá no esté muy oscuro. Sí. Poco a poco se sigue pues oscureciendo, amigos, y esto saliendo para hacer la configuración de la camarita para que pues tenga más sensibilidad a la oscuridad. Aunque creo que se está viendo bien. No sé quién será el valiente que nos está viendo ahorita, al cual felicito. ¿Usted tocayo? ¿O quién está aquí viéndonos? Saludos a los amigos que nos vieron un ratito, a mi tío Carlos García, a Angelito Ruiz y a Miñora, que estaba por ahí viéndonos, y Carlos Orozco. No sé quién más nos esté viendo, pero finalmente pues a todos les agradece. Aquí es nuestra gente en estas fechas. Aquí están las instalaciones de lo que es la, si alcanzamos a verlo, es un pasillo que está ahí al fondo. Se alcanza a ver el reflejo de la pantalla. No se ve. Pero bueno, por aquí está nuestra gente en la actividad de la compra de los Días de Reyes. Son actividades que se generalizaron a diferentes tipos de
productos y servicios. Aquí está también la ropa. A que los Reyes Magos les traigan una ropita a los niños, aunque sea una sudadera, un pantalón. Aquí está toda la... Es como en todas partes, ¿eh? En todas partes se hace la... la instalación del comercio en general. Se festeje lo que se festeje, pero siempre se instala todo el comercio que se pueda instalar. Sí. Aquí también se ha instalado para un día del niño juegos mecánicos. Sí, eso fue en la época de estando de presidente municipal Johnny Ayala. Aquí instalaron muchos juegos, Rueda de la Fortuna y no sé cuántos más, y fue para una festividad del 3 de mayo, lo instalaron desde el día 29 de abril y estuvo muy concurrido, muchos niños dándose vuelo en todos los juegos mecánicos. Hasta precisamente yo les pedí que me dieran chance de subir a la Rueda de la Fortuna y únicamente subí yo con el transmisor, pues con la cámara y con el estabilizador, para envidia a los niños, ¿verdad? Me pelearon unos ojotes los niños porque yo era el único que estaba dando vueltas allá arriba y estuve pues transmitiendo el evento ese en su momento, ¿verdad? Aquí también están vendiendo pues lo que se pueda vender, bisutería, collares, vaya, lo que se pueda aquí, cobijitas, mochilas, muchos tipos de carritos, ¿verdad? Para formar la inteligencia de nuestros niños. Con qué felicidad habría ahorita mínimo 50 gentes viéndonos en vivo, pero pues desgraciadamente no. Opté por pues apoyarme con la gente que sé que sí valora lo que hago. Ahorita ya tengo una hora transmitiendo, ya estoy muy cansado de mis piernas, pero pues ni modo, vamos a continuar un ratito más, Esa es parte pues del compromiso adquirido y por aquí estamos. Aquí está nuestra gente. Está muy bien este lugar, quedó excelente. La verdad que tomaron una buena decisión en su momento las autoridades para comprar ese terreno y para aplicarlo en ese tipo de instalaciones en beneficio pues de la comunidad, de la población. Ahí ese terrenito nos dice que ahí están las oficinas del DIF municipal. El DIF, para quien no sepa, quiere decir Desarrollo Integral de la Familia, y se refiere a apoyar a las familias con bajos recursos económicos, ¿verdad? En cuestiones médicas, en cuestiones alimenticias, en cuestiones de salud. Ese es el DIF. El DIF usualmente lo preside la señora esposa del presidente municipal, a la cual se le llama primera dama, y usualmente ella es la presidenta. No sé si en este caso siga siendo ella. Aquí están probando diferentes tipos de juguetes. Este señor divirtiéndose con... juguetes bélicos, ¿verdad? Que no, pues no son muy recomendables para los niños porque les fomentan una mentalidad bélica. Una mentalidad de violencia, vaya. ¿Verdad? ¿Cómo está? Sí, y entonces no son muy recomendables que a los niños les compren pistolitas o rifles porque juegan a matar, ¿verdad? Luego ya se les hace bastante fácil decir te maté, ya cuando crecen ya tienen esa mentalidad de homicidas, ¿verdad? Aunado pues a que lo pueden combinar con ciertas enervantes, drogas o lo que se metan, y pues se hacen pues gente dañina para la sociedad.
Entonces no hay que promover la compra a los niños de juguetes que fomenten la violencia, como las armas, ¿verdad? Mejor comprar sus carritos, sus muñequitas, para que fomente su inteligencia y su gusto por la construcción, por el trabajo, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Aquí están en su puesto de plásticos. Y por este lado pues está más puestos de... hasta sobró espacio, ¿eh? Tal vez suficiente espacio para otra gran cantidad de puestos. Sin duda todos están en un lugar privilegiado. No hay preferencias de que venden más los que están a la entrada. No, porque hay dos entradas. Está esta entrada de aquí, que es en la calle Granado. Y la otra entrada que viene allá bajando por la Juárez, que es la calle que viene del... en este caso de la plaza principal, ¿verdad? Vamos a salirnos por donde entramos para tomar esta excelente toma. Aquí está el auditorio municipal, al cual están exhibiendo una película infantil a los peques, algo referente de Santa Claus contra los monstruos, no sé cómo se llama, algo así, ¿verdad? Y en este caso aquí está nuestra luna, nuestro satélite natural. Nos sorprendió otra vez la información cuando por ahí leí que para llegar a la luna se ocupan 2 días en ir en un cohete a toda velocidad. Ahí está nuestro satélite natural, la Tierra, la Luna, que en su momento formó parte de la misma Tierra, más que se desprendió una parte de la formación de la Tierra y se separó. Entonces está girando alrededor de la Tierra, la Luna, en una traslación que dura 28 días precisamente, ¿verdad? Y la Luna tiene muchos efectos sobre la Tierra. Por ejemplo, las mareas son consecuencia de la Luna, y los efectos magnéticos también. Son interesantes lo que es la Luna, y lo curioso que siempre estamos viendo una cara, una parte de la Luna, y no la cara oculta, que quizá pues diferente. Muchos de los cráteres formados por meteoritos que se han estrellado contra la Luna tienen nombres de personalidades de aquí del mundo, sobre todo de científicos. La Luna, y también se comenta que es el lugar donde pues están establecidas varias colonias de extraterrestres, lo cual no dudo ni tantito, ¿verdad? Por ahí se han visto videos que la gente toma de la Luna con buenos equipos, con buenos telescopios. Y se ven por ahí unas navecitas desplazándose en la mentada luna. Y por aquí están más puestos. Ahí está la gente. Pues muchos instalaron pues sus lonas para protegerse del frío, que con mucha lógica se va a presentar más tarde. Ya está haciendo frío, Yo traigo un leve chalequito y ya me está haciendo falta una chamarrita o algo más grueso que nos proteja del frío. Aquí está nuestra gente. Le falta un poquito más de iluminación, más blanca, porque colocar este inmenso ese toldo para pues la gente que aprovechó, se instaló dentro y ya aquí están los... vamos a ver el precio, este es un juego de té. $570 un juego de té, hijo de su madre. Qué bueno que no tengo niños. Si sí, no, aquí están. Cabe señalar que pues muchos comerciantes que tienen otros giros diferentes al comercio de juguetes, pues se avientan. Hay que tratar de vender lo que se pueda. Y Arturito, entonces, aunque no sea su giro, aquí están vendiendo muchas galletas.
La gente hace una inversión, sacan un préstamo, le invierten y compran en volumen lo que crean que se pueda vender, ¿verdad? Y pues no hay nada más que arriesgarse, es mejor decir, lo intenté, pero no funcionó. A decir, híjole, si me hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera pegado, no? ¿Qué onda? Uno no sabe, uno, ¿verdad? Aquí están también los juguetes, escobitas. Sí, me llama mucho la atención los, también hechos que están estos artículos de aluminio, de aluminio para las niñas, pues para, vaya, están muy bien hechecitos, muy bien elaborados. Que hay de diferentes tipos de juguetes. Bien la chata. Pues sí, sí que estoy admirado por la, pues lo que es el costo de la vida, no es nada barato, no es nada barato. Lógicamente, pues muchos de los juguetes son importados, vienen de otros países y lógicamente se cotizan pues en dólares. Entonces aquí el dólar ha estado fluctuando, ha estado entre 18.50 y 21 pesos en lo que fue el año pasado. Este año la verdad no sé cómo estará ahorita, pero creo que está a menos de 19 pesos o algo así. Y aquí están, aquí hay unas cosas, hasta unas casitas también. Los balones muy llamativos, con colores dorados, balones de fútbol, balones para fútbol mejor dicho. Muy llamativos los colores. Todo lo que se pueda vender. La cosa es pues los diseñadores de las fábricas de juguetes tienen que estar pensando siempre qué tipo de juguete no esté en el mercado compitiendo, porque pues nada más una sola vez pueden ser originales, ya posteriormente les van a piratear la idea y otras fábricas los fabricarán, ¿verdad? Pero en ese caso, pues a través de la mercadotecnia buscan la manera de... aquí están muchos carritos. Helicópteros. Robots. Megablocks. Estos son muy inteligentes, para que los niños desarrollen su mente. Guitarritas. Sí. Aquí está nuestra gente, la verdad que pues a todos nosotros sale a pasear, ¿verdad? Ver gente y andar entre los puestos. Y este lugar está súper adecuado, la verdad que sí está muy bien. Aquí también está muy bien para que hagan los bailes, ¿no? Los bailes que es el ayuntamiento de este lugar. Nada más que, pues, controlar toda esa masa de gente que asiste a esos bailes, que son varios miles, pues ahí está aquí medio difícil. Y luego estos, vaya la barda perimetral que tienen, tal vez no esté muy segura, no sé, pero aquí está muy bien. Está muy bien también para hacer aquí los bailes. Por aquí están los puestos. Toñito, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Toñito. ¿Qué dice? Aquí estamos, mire. Aquí está con los animalitos. Aquí traemos ahora
unos conejitos a ver si se hace feliz por ahí algún niño. Esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Cómo los ves tan hermosos? Muy bonitos los animalitos. Mírelos. ¿Cómo ves? ¿Qué raza son esos que quedamos? California. Sí. ¿Son todos gigantes? Es lo que le dije ya las veces pasadas. Ey. No tengo de una pura raza. Yo los cruzo. Uh-huh. Los cruzo. Tengo de distintas razas. Tengo chinchilla, tengo California, tengo mariposa. Ajá. Tengo de la azteca, ya no tengo. Esos eran para la pura carne. Ah, sí. Y me gusta variarlos, cruzarlos. Uh-huh. ¿Con qué fin? De que salgan multicolores. Porque ya ve que una coneja tiene cada parto varios animalitos, 7, 8, 9, 10, hasta 11 conejitos. Sí. Entonces es lo que me gusta a mí, variarlos, cruzarlos con distintos, que no sean de la misma. Y aparte por la genética, para evitar pues las enfermedades y la degeneración. Ajá. Sí, sí. Con ese fin lo hago. Qué bueno, Toñito. Sí. Ya le digo, y cuando guste, estoy pues yo desde la otra vez le iba a decir. Ey. Pienso hacer un documental, tengo un nieto. Ajá. Y quiero hacer un documental, no sé si usted me haga favor de transmitirlo. No lo agarre, medio, ponlo ahí. Que me diga cómo. Ponlo no, ahí. No, déjelo que lo agarre. Déjelo que lo agarre, no le pasa nada. De eso nada. Se trata. De eso se trata, de que cuesta a 150 el parecito. Uno solo de 30 pesos. ¿No? ¿Negro no trae? Ahora traje puros blancos, amigo. Ahora traje puros negros. Papá, quiero este. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya pongo ahí pues. Aquí estamos, miren. Mire, por eso los traigo. No tanto porque se vendan. Sí. No tanto como. Dale, gracias. Sí, sí. Amigo. Ver una cara feliz, amigo. Así es. Ya quedó grabada para la historia. En eso tenemos. Cuando guste, estoy a sus órdenes. Podemos hacer el video y lo subimos a YouTube. Ahí está más abierto cuando para que la gente. Si usted visitar mi pequeña granja, tiene las puertas abiertas. Ah, muchas gracias, Toñito. Cuando estemos ahí, tiene su casa. Ajá. Sí, sí, cuando quiera, hacemos eso. Y también, ¿verdad? El día que usted quiera comer chulo con su familia, nada más me avisa. Ah, perfecto. Por ahí tenemos. Ándele, Toñito. Para que lo pruebe. Ah, está bien, ¿sí? Excelente. Bueno, entonces así lo hacemos. Está muy bien. Y cuando guste hacemos eso, Sale, gracias. Dale, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, amigos, pues aquí están las palabras de nuestro amigo Toño Servín, cunicultor. Ya en ocasiones anteriores hemos platicado con él cuando los domingos está vendiendo los conejitos aquí en la calle Elizondo, en el tianguis. Y por ahí pues es interesante, ¿verdad? Que órale, es interesante lo que está haciendo él con ese tipo de actividades. Vamos a buscar la manera de apoyarle para hacer ese video y subirlo al canal de YouTube para que nuestra gente lo vea, ¿verdad? A ver de qué se trata. Son las 6:56 de la tarde, amigos. Ya oscureció, ya se están alargando los días. Recordemos que después del día 20 de diciembre ya entramos a la estación de invierno, de aquí hasta el 21 de marzo, ¿verdad? Y ya los días tienden a hacerse más largos y las noches más cortas. Sí, pues hace un mes a las 6:15 ya estaba oscuro y ahorita a esta hora ya más a las 7 ya casi está oscuro, ¿verdad? Bueno, vamos nada más a hacer una última toma desde aquí, desde este lugar, para ver la actividad de nuestra gente. Quiero agradecer a este valiente que nos estuvo viendo durante buen rato. Saludos a don Sergio Gutiérrez, que también está por aquí. ¿Eres tú, Sergio, que está al pie del cañón? Supongo que sí.
Bueno, quien sea, por ahí a todos, muchas gracias por habernos seguido, amigos. Ya por ahí el domingo, si hay oportunidad, con mucho gusto habremos también de repetir un ratito lo que es el Tianguis Dominical, que sería el próximo domingo. Hoy es miércoles o jueves. Siempre se me va el avión. A ver, estamos a 5, hoy es jueves, jueves 5. Sí, ya soy viejito, ya todo se me olvida y todo confundan, disculpar a ustedes, pero bueno. Bueno, yo aquí me despido a todos, muchas gracias por habernos seguido. Tenemos transmitiendo una hora 16 y pensé hacerlo nada más de media hora, pero siempre pues cuando uno le gusta hacer este tipo de actividades se concentra uno y pues es que hay mucho que decir, la verdad. Siempre he dicho que el cuadro nos permite visualizar muchas cosas. La cosa es tener un poquito de visión para detectarlas y pues comentarles para todos ustedes lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Con esta imagen me despido, amigos, a todos muchas gracias, que pasen buenas noches. Me faltó, hombre, si no salgo. Déjenme verme. A ver si no me falla la cámara, como me ha fallado muchas veces. Estamos. ¿No salió? No. Bueno, pues aquí estamos en estas instalaciones del se llama el hospital, porque está instalado entre varios edificios del hospital, un hospital civil aquí en Panendícuaro. Les comentamos que tiene varios edificios. Uno de ellos es la Casa de la Cultura, otro es el Auditorio Municipal, otro es la Casa de Agricultor, tiene el Hospital Civil, tiene las instalaciones del DIF y tiene la Coordinación Municipal de Servicios de Urgencias, ¿verdad? Todo en esta área. Y aparte tiene un estacionamiento muy inmenso, el cual se utiliza precisamente para lo que es este tipo de actividades multitudinarias, que se requiere bastante espacio para la instalación de los puestos, ¿verdad? Aquí también han hecho reuniones aquí en el mismo espacio. Han hecho reuniones de... No estoy transmitiendo. Esto más para mí. No se preocupen. Sí, les digo, entonces, en este lugar hay mucho espacio para la cuestión de... pues de la instalación de diferentes tipos de actividades, como el de hoy. Estuvo bastante acertado que se haya desarrollado aquí, ya que si estuviera en alguna calle céntrica, estaría pues muy atestado. Aún así, hay comerciantes que tienen fuera de sus comercios, en otras calles o fuera de sus domicilios particulares, instalaron algunos toldos, algunas casas de campaña o algo así, y pues ya están vendiendo en aquel lado. Para todos va a haber venta, ¿eh? Eso vamos a darlo por hecho. Bueno, amigos, a todos, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.